La madre del chico ha muerto. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Deberéis cortarme la cabeza. El ojo de Odín está sobre ti, hermano. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Podemos hacer lo que queramos. Siempre tiene consecuencias matar a un dios. Madre. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... No, no, no. Mi niño. Mi querido y dulce niño. Es madre. Mira. Madre era una gigante. Yo también lo soy. Pero queda una cosa que no entiendo. ¿Los gigantes me llamaban Loki? Te responderé otro día. ¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé.
¿Te ayudo? Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. Así como así, ¿verdad? Nunca lo hace. Atento. ¡Ahí está! ¡Madre! ¡Suéltalo! ¡Te tengo! ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! ¡Padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! ¡Oh, no! ¡Freya, no somos enemigos! ¡Freya, espera! Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Fimbulwinter. Desde aquel día no ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día? Algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. ¿Y
Déjamelas. Voy a por el cielo. Vamos, vamos. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien? No pasa nada. Bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna. Afra. Esu. Sofna. Hetan. Sofna. 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 Thank you.
Ten. Entrena. ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarle lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo? Fey. ¿Estás listo?
Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh, shh, shh. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? No, no, no. Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Por aquí. Hey. ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos.
Veamos. Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrara ahí. El abismo de Baldur es demasiado inestable. El chico no lo intentaría. ¿Crees que cogió un atajo por el reino entre reinos? No, nadie ha movido las piedras. No creerás que estaba entrenando en mitad de la noche, ¿verdad? Yo se lo sugerí. ¿En serio? ¿Pero para qué? Estaba apenado. Ah, Kratos, sé que lo intentas. Hermano, la tierra es más blanda junto al río helado. Seguro que ahí es donde cavó. ¿Y si miramos? El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. Cerrada. Sí. Durmiendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado. Casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Faye estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero son algo más que recuerdos.
Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. ¡Outnerman! Y no estamos solos. ¡A la izquierda! ¡Más saqueadores! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Izquierda, hermano! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? Bien, tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Un oso vapuleado. ¿Por qué? Un oso más grande, herido, luchando, destrozó el árbol. Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Debemos dar un rodeo. ¡Ajá! El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah, esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas... Yo no creo en las profecías. Bueno, bien.
¿Y qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables. Así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. Bien, ¿dónde está el rastro? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! Sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Yeah.
antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. Se puede hacer eso. ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No, no llevan aquí mucho tiempo. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! El rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Habrá más. Vaya, este oso se cruzó con alguien. ¡Tiene una onda! ¡Cuidado, hermano! ¡Fuego por arriba! Go!
Atreus, ¿estás aquí? Bueno, mejor así. Busquemos la salida. Quizá Atreus vino buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. ¡Atreus! ¿Dónde estás? Genial, dimos con el oso, o él con nosotros. ¡Aquí viene! Ugh!
¡Atacadlo! Parece débil. Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Damn.
Cuando tú digas, padre. ¡Ahora! ¡Nista! ¡No! ¡Nos atacan! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Qué espectáculo! ¡Nista! ¡Lista! Oye, chico, además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Un truco del Fimbulwinter, quizá. Dado mi sino. Ah, ya sé dónde estamos. ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Este. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa. Ah!
Nista. ¡Disparad por arriba! ¡Nista! ¡Oh! ¡Son muchísimos! Ha sido así toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Qué bien estaría que el templo de Tyr siguiera funcionando para poder irnos de Midgard. Dicen que el Fimbulwinter afecta a todos los reinos. Vale, pero las cosas no pueden estar peor que aquí. Svana, no te asustes. Venga, que eres muy valiente. Bien, buena chica. Claro que sí. Se le dan bien. Era de esperar, claro. Speki, ¿estás bien? Era solo un trueno. Tranquila, ya pasó. Ya pasó. ¡Atreus! Estoy comprobando... ¡A la cama! Sí, padre. En cuanto a tardes, la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que, por un momento, me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos. Si eso quieres decir. Estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Ahora descansad, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. ¿Pasar? Tengo hidromiel. No seré muy buena compañía. Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar.
Haberme lo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. Pareces ser una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí. Ya sabes quién soy. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos malentendidos, desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Baldur tenía su valor. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Sí, había perdido el juicio, pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa, descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos lo que has estado haciendo. Mejor para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero que sé que rescataste. ¡Así es! ¡Sé que estás aquí! ¡En algún lugar! ¡Mierdecilla con exceso de labia! ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuánto has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saldaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices?
No tardes todo el día. Basta ya. Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada Vago y Sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo con tu hermano. Me da igual. ¿Tú eras el dios de la guerra? Me ofende que te contengas así. ¡Eres un maldito inútil! ¡Escupes en la memoria de mis hijos! ¡No sé cómo perdieron contra ti! ¡Ahora sí! ¡Eso ya es otra cosa! ¿Es mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¿Pero dónde sabes de lo que soy capaz? ¡Enséñamelo! ¡Ahora sí es una pelea! Olvídate. Yo decido cuándo se acaba. No me iré hasta ver al verdadero tú. ¡Levántate!
El último. ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. Vaya, ahora eres el padre del año. Esto me suena. ¿Qué? No importa. Los consejos de padre me importan una mierda. Quiero ver al dios de la guerra. Como mis hijos. ¿Y tu hijo? El Padre Supremo tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Da por saldada tu deuda de sangre. Nos veremos. Te dije que lo conseguiría. Kratos, somos Sindri y Brock. Vaya pelea. Podemos... A casa, ahora. Odín está con Atreus. Oh, no. Voy a preparar una entrada. Vamos, pues. No está muy lejos.
Hay que buscar a Atreus. Qué bien que hagas nuevos amigos. A que Mjolnir es sensacional. Ese martillo lo hicimos nosotros, lo sabías, ¿no? Ya lo has mencionado. Ya. No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo. Como debe ser, claro. Listo. Así llegarás a casa. Es inútil intentar usar el Bifrost para viajar por los reinos. Odín los tiene cerrados. ¿No lo has notado? Oye, una última cosa, pequeñín. Si hay a Æsir en tu puerta, asumo que tu símbolo protector se ha estropeado. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. Ve a por tu chico. Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa, si hace falta. ¡Sal de aquí! Te dije que nunca te salieras del camino, ¿no? Es prácticamente la única norma que hay por aquí. ¡Hermano! Iba a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? ¿Qué quería? Pues... pagar lo del tejado. Y... me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando salisteis ya no pude oír nada. Le dije que no. Por supuesto. Bien. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste la verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero... ahora que lo sabes, hay algo que deberías... ¡No! Confía en mí, esto te interesa. ¿Confiar en ti? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte... lo que he encontrado. Y verás... Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor...
Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Enséñamelo. Coge tus cosas. ¿Estás listo? Venga. ¡Quédate con el cambio, cabrón!